El polígon de Sant Castelló de Palma es un focus de moviment i caos qualsevol dia entre setmana. Però quan cau la nit, la cosa canvia. I això va captivar Pepe Cabañate. Misma ubicación, o sea, es que no lo veía. O sea, ¿qué pasa? Que con la noche influye mucho las luces. Entonces, afecta mucho a la geometría de la imagen. Entonces, al final decidí no ir de día, simplemente iba de noche. Entonces, lo que hacía era coger el coche y pasearme. Yo iba sobre las, bueno, cuando, sobre las 9, de 9 a 10 y media más o menos. Realmente todavía no han entrado los turnos. Que realmente esto simplemente es la luz de la farola de la calle. Que la farola estaría en este lado de aquí. Entonces ilumina lo que es la fachada. Sense retocar i jugant amb els llums que ofereix el vespre Poligone. Així ha creat l'artista aquesta exhibició. He empleado una Fuji, una Hassel y una Nikon. Lo que pasa es que de noche, al final he tenido que eliminar la Nikon porque es muy problemático enfocar. Sobre todo los cambios con la luz y la geometría que produce. O sea, las sombras que hacen figuras geométricas sobre las fachadas. L'exposició, que fins i tot aprofita la investigació d'un possible antic aljub, es troba a la iGalerie de Palma i s'hi pot accedir en cita prèvia. Romandrà allà fins al mes de juny.